Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos encontramos día tras día necesitados, juntos buscamos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 4 del libro del apóstol Santiago, pero lo hacemos antes buscando a Dios en oración. Señor, que al abrir tu palabra podamos sentir la influencia y presencia de tu Espíritu abriendo nuestra mente y corazón, no solo para ser iluminados en la comprensión, sino también para ser conducidos en la práctica. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 4 del libro del apóstol Santiago se nos exhorta a someternos a Dios. El capítulo se inicia de esta manera. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Las pasiones pecaminosas les conducen a tener problemas entre ustedes. Y en lugar de obtener lo que necesitan por el buen camino, el camino de la integridad y el camino de la bendición de Dios, cuando buscan a Dios para pedir, piden mal y por eso no reciben. Versículo 4. Oh gente adúltera, por mente dividida, su amor va para más de un lugar, por lo tanto no es amor. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo, en el sentido de compartir sus pasiones. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es que el orgulloso cierra la puerta para la actuación de Dios, pero quien se humilla, quien reconoce su debilidad, su fragilidad, la necesidad de la intervención de Dios, abre la puerta a la intervención de Dios y la presencia y la bendición de Dios hacen la diferencia. Versículo 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Ese es el orden, someterse a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No hay cómo enfrentar al diablo y resistirlo si no nos sometemos a Dios. Solamente nuestra debilidad unida a la fortaleza y al poder de Dios puede hacernos vencedores. Elena de Huay escribió, Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en el poderoso nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice, sométanse a Dios. Entonces sí van a poder resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Versículo 8. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Algunos se exaltan delante de Dios y de la gente y terminan siendo humillados, abochornados. Pero quien se humilla delante de Dios, quien reconoce debilidad, fragilidad, necesidad, quien clama por la intervención de Dios, Dios se encarga de exaltarlo. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano, lo juzga, habla mal de la ley y la juzga, y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez.
Si yo hablo mal de mi hermano y hablo mal de la ley, entonces ya no soy un cumplidor de la ley, sino el juez de la ley. Y yo no hice la ley la hizo Dios. Por lo tanto, Dios es el juez. ¿Quién habla mal de la ley y habla mal de su hermano, se está poniendo en lugar de Dios como juez, cuando nuestra tarea es ser cumplidores de la ley y no jueces? Versículo 12, con contundencia expresa: no hay más que un solo legislador y juez, y es aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? No somos nadie para juzgar al prójimo. Al contrario, tenemos que someternos nosotros al justo juicio de Dios. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Versículo 14. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Cuidado con hacer alardes. Cuidado con la soberbia. Cuidado con llevarnos el mundo por delante porque nosotros podemos, por lo que tenemos, por lo que hacemos. Cuidado. Somos apenas una niebla. Somos frágiles e indefensos como una niebla que se disipa con el correr de las horas, de los minutos, ante la salida del sol. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías y toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Esta es otra definición de pecado en la Biblia. Pecado es separarse de Dios, esa es la semilla, y después los frutos de esa semilla se manifiestan de tantas maneras. Pecado en la Biblia es transgredir la ley de Dios. Pecado en la Biblia es saber hacer el bien y no hacerlo. Eso también es pecado. Por eso, en este momento haríamos muy bien en refugiarnos en Dios para ser vencedores y vivir una vida diferente. Nadie puede vencer el mal. En este gran conflicto y en esta lucha cósmica entre el bien y el mal, solo podemos quedar del lado y de parte del bien en la medida que estemos con Dios, el dueño y el autor del bien. Solo podemos ser vencedores en la medida que estamos unidos a Dios. Separados de Él no hay victoria. Separados de Él no hay crecimiento. Separados de Él no hay vida. Hay un camino descendente hacia la destrucción y hacia la muerte. Pero en Él podemos ser victoriosos. En Él podemos ser vencedores. En Él podemos tener una vida. Hoy, una vida fortalecida frente a las luchas. Una vida en paz, una vida en perdón. Una vida envuelta en su gracia y en su manto de justicia. Y cuando la victoria sea definitiva, una vida eterna en su reino. Queridos, vale la pena apostar todo para tener esta vida. Apueste todo por el Señor y tenga esta vida, un anticipo en esta tierra y una esperanza de esa vida plena y definitiva en el nuevo reino de Dios que será para siempre. Por eso en este momento quiero invitarlos a que hablemos con Dios a través de la oración y le digamos nuestra necesidad y también nuestra decisión.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu llamado a someternos a ti, a resistir al diablo y a ser vencedores. Que no caigamos en las tentaciones, que no nos destruyamos en la soberbia de nuestra jactancia, sino que reconociendo nuestra debilidad, nos aferremos a tu gracia y a tu poder para vivir por anticipado en esta tierra, escasamente, pero un anticipo de la vida abundante que nos preparas para la eternidad. Bendice a nuestros hermanos y amigos, sus hijos, su familia, su soledad, su trabajo, su salud, su economía, sus contactos, sus vínculos, sus sueños. Pero sobre todo sueño, danos el sueño de ser tus hijos y de prepararnos para tu reino. Bendícenos a todos. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.